fíjate que es un ambiente donde te la pasas bien. Es más o menos como si te lo platican, ¿no? Uh-huh. Muchas sustancias ilícitas. Esos güeyes se van a sus ranchos, en sus casas. El que quiere estar aquí es porque sabe lo que le espera. Por ejemplo, una vez por defender a una amiga, pues a mí me empujaron y caí de 2 escalones y se me desacomodó la rótula. ¿Un hombre te empujó? Sí, 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 un hombre. Si tú le llegas a gustar a un hombre, ¿tienes que estar a fuerzas con él? O sea, ¿tienes que hacerle caso a fuerzas? No, es que sí. Y era estar con él, o sea, la primera que yo pude, me fui. Imagínate estar en una situación así. ¿Cuánto es lo más que tú has visto que alguien se gaste o que tú has gastado en una fiesta, en un antro, en un viaje, no sé? 250, 300 mil. En pura fiesta. En pura fiesta. En esta ocasión está conmigo una chava que es muy guapa, que en sus redes sociales van a encontrar pura fiesta y un estilo de vida bastante exuberante, con mucho lujo, mucha fiesta, mucha pisteadera también. Son comúnmente conocidas como las buchonas o alucinas. Y ella, además de tener este estilo de vida, también es modelo de videos musicales y también es modelo de esta plataforma con las iniciales OF. Se encuentra conmigo Brigitte. Muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Gracias por invitarme, Macu. Yo te conozco como buchona, como alucina, pero quiero preguntarte si tú te catalogas en ese estilo de vida. Al principio, yo creo que cuando inicié con este estilo de vida, yo creo que sí, más que nada, mucha gente me conocía como alucina. A lo que yo tengo entendido, una buchona, un alucín, se junta con gente relacionada, con gente que está involucrada en el tráfico, en la venta y en el consumo de sustancias ilícitas. Y que les encanta la fiesta, que traen mucho dinero. Dime en qué estoy bien y en qué estoy mal. Hay un poquito de todo. Aquí en Tijuana sí te topas mucho mañosillo, pues. Uh-huh. Y yo sí conozco uno que otro y sí me ha tocado irme de fiesta con ellos. Esos güeyes se van a sus ranchos, en sus casas. Es más o menos como si te lo platican, ¿no? Uh-huh. Muchas sustancias ilícitas. Fíjate que es un ambiente donde te la pasas bien. Y más si te gusta, por ejemplo, grupos norteños, bandas. Okay. Estás a gusto y todo hasta que llega a cierta hora de la madrugada donde ya se empiezan a ondear. Y ya empiezan de que, ¿sabes qué? Pues ya me ondeas. ¿Sabes cómo? ¿Te ha tocado algún susto de este tipo en donde tú digas, ay Dios, ¿en dónde estoy metida o por qué me hicieron esto? ¿O ya me tocó ver algo que no debía haber visto? No los defiendo porque yo sé que hay cosas malas. Ajá. Uh-huh. Pero yo soy una persona que digo, el que quiere estar aquí es porque sabe lo que le espera. Uh-huh. ¿Me explico? Si tú sabes que corres riesgo y tú sigues aquí, pues ni modo. Por ejemplo, una vez por defender a una amiga, pues a mí me empujaron y caí de 2 escalones y se me desacomodó la rótula. ¿Un hombre te empujó? Sí, 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 un hombre. Es que nos queríamos ir. Ok. Bueno, mi amiga, yo le dije, pues yo nada más vine por ti, pues ya vámonos. Y el vato, no, no se van a ir, no te vas a ir. Y le empezó, no, que no te vas a ir. Entonces yo me metí y le dije, hey, si se quiere ir, déjala, no le estés faltando respeto. Tú cállate. Agarré y me empuje, pues yo me tropecé y se me dobló el tobillo. Uh-huh. Y caí arriba de la pierna. Y yo ya me quedé así, iba otra amiga también y yo, no, no, no te le acerques, no te le acerques. Y ya agarramos y nos fuimos, pero había más gente. Uh-huh. Y ni siquiera gente de la fiesta, o sea, habían empleados de donde estábamos y todos se quedaron así, se voltearon. O sea, y ni cómo responderle, ni cómo ponerte el tú por tú con él, ¿no? O sea, ajá, te va peor, yo creo. Sí, y yo no podía caminar bien y yo me fui, me quedé dormida y en la mañana amanecí con, se me veía el huesito, la rótula, el hueso de la rodilla, ¿tienes? Así salido. Fui con un doctor, pues tengo varios amigos doctores. ¿Qué onda? Me dice, no, ¿qué te pasó? Y yo, si te contara. Y yo, si te contara, nada más ayúdame. No, pues ahorita te la acomodo. Un jaloncito y vamos. Lo que dijiste hace ratito se me quedó súper grabado de que si tú estás en esas fiestas es porque sabes a lo que vas y a lo que te vas a enfrentar y lo que vas a ver y a quiénes vas a conocer y quiénes te van a conocer, porque yo creo que todos ellos ya te ubican perfectamente. Sí, aparte de que Tijuana es muy chico. Uh-huh. Muy, muy chico. Hey, yo ya te he visto con fulanita de tal, ya sé que eres su amiga. Uh-huh. Ah, sí, hola. ¿O no te acuerdas de mí? La verdad, no, no te puse mucha. O ya estaba peda. Ah, no, sí, ya te he visto. Y si no, de la nada no falta el amiguito de la ola que te conoce, pero que, hey, que le gustaste a mi amigo. Y sabes cómo. Ay. Entonces, oye, esa es otra pregunta que te quería hacer. Si tú le llegas a gustar a un hombre, ¿tienes que estar a fuerzas con él? O sea, ¿tienes que hacerle caso a fuerzas? ¿Cómo? Pues obligada nunca he estado. Yo por puro gusto. Yo por gusto. Pero, por ejemplo, si a mí ya me gustó uno, pero a otro le gusté. O sea, uh-huh, le gusté a los dos. Hay veces que me ha tocado que dicen, con quien quieras o con los dos. Y yo, qué fuertón. Pero hay otras que sí me dicen,
que uno es más alto que el otro. Uh-huh. No, pues quédate con él. Nunca me ha tocado a la fuerza. Uh-huh. Sí me ha tocado que a veces, por ejemplo, yo he sido invitada de amigas a fiestas privadas, porque a veces normalmente invitan mujeres, pues porque quieren terminar con ellas, pues uh-huh. es como, te digo, depende con quién estés, uh-huh. es, pues si no quieres, pues es no, uh-huh. y ya. Pero hay mucha gente, de amigas mías, que me han contado de que, oye, no, es que sí. Y era estar con él, o sea, la primera que yo pude, me fui. Yo imagino que para ser una chica de este estilo de vida, le tienes que invertir un buen. O sea, tienes que tener un porte, tienes que tener cierta ropa, tienes que verte arregladita de tu cara siempre, de tu cabello. ¿Cuánto le has invertido tú? Mira, yo, por ejemplo, pues yo me operé, ¿no? Uh-huh. Yo me operé. ¿Tú te la financiaste? Yo me la financié, eso okay. sí, de puro trabajar. Ya después yo empecé a gustarle a muchos vatos. Uh-huh. De hecho, hubo un tiempo en el que yo salía con una de Culiacán. ¿Con uno de Culiacán? Ajá. El mero estado, el uh-huh. mero estado donde nace todo esto. Ajá, y justamente yo solo fui de vacaciones con Samara a Mazatlán. Uh-huh. Y subí, pues, historias, etiqueté lugares. Tenía un mensaje de una cuenta de Insta. ¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo estás? Te vi en tus historias, estás muy guapa. Soy de aquí de Culiacán. Y yo, ay, el amor de mi vida. Dime, ¿qué pasa? No, pues que te quiero conocer y que acá. A ver si mando a mis trabajadores por ti para traerte a mi rancho. No está tan lejos de Mazatlán. ¿Está bien? No nos vimos ese día. Okay. Y yo dije, ay, pues a ver si trae con qué. Oye, pues tengo hambre. Dije, que me mande 1,000 pesos ahí con eso. Nada más para salirme aquí afuera cruzando. Había unos mariscos que se veían ricos. Uh-huh. Y en eso me dice, sí, pásame tu cuenta. Me hizo transferencia, no me acuerdo si de 5,000 pesos. Me dijo, con eso te alcanzo, te mando más. Y yo, oh, sí, mándame un anillo porque me caso contigo. Oh, wow. Entonces, ya el muchacho, pues, me dijo, cualquier cosa que ocupes, pues, háblame, ¿no? No nos vamos a poder ver porque, pues, estoy ocupado. Entonces, yo, pues, ya era mi último día ahí. Yo me vine para acá, para Tijuana, y el vato me siguió hablando. Uh-huh. Me siguió mandando mensajes. Y fue cuando yo le empezaba a pedir como de que, ¿sabes qué? Pues, quiero para esto. A mí no me digas para qué lo quieres, dime cuánto. Ay, que ocupo 20,000 pesos. Fácilmente él me mandaba 100,000 a la semana o 50,000 a la semana. De puro 15,000, 20,000, 25,000 por día. ¿A la semana? Por día yo le pedía. Lo que yo ocupara, yo se lo pedía y me lo daba. ¿Y nunca hubo algo de por medio? ¿Un intercambio? No, ¿nunca jamás te pidió nada? Yo creo que de todo lo... duramos como unos 2 meses. Uh-huh. Un mes y medio, 2 meses. Y el muchacho ya estaba viendo casa aquí en Tijuana para... ¿Te iba a comprar una casa? Me iba a comprar una casa, sí, para estar viniendo aquí en Tijuana y quedarse ahí. Mira, se me puso la pichita. Y también carro. Ese sí es el verdadero sugar daddy, ¿no? Ese es el verdadero, pero pues yo no lo veía como sugar, yo lo veía como pues tu esposo, mi hombre, como mi futuro esposo. Y fíjate que nada más nos vimos 2 veces. ¿Se vieron 2 veces? 2 veces, y lo único que pasó entre él y yo, un beso. Wow. Y ni siquiera un beso así que tú digas bien, fue un beso así como de que nos besamos de piquito. Ajá. ¿Y son celosos? O sea, ¿sí son territoriales en cuestión de...? O sea, obviamente todos quieren que su pareja los respete, pero por lo regular ellos son más de, no la mires, o es mía, ¿no? Si vas como su amiga, ¿no? Ok. Si ellos te dicen desde un inicio que te quieren invitar y verte y todo, mija, pues discúlpame que te haya gustado medio antro, no puedes ni siquiera voltear. ¿Cuánto es lo más que tú has visto que alguien se gaste o que tú has gastado en una fiesta, en un antro, en un viaje, no sé? 250, 300 mil. En pura fiesta. En pura fiesta. Mínimo son 15 mil. Uh-huh. De para la mesa, para, ¿no? Para la mesa. Y estos muchachos de que nada, te pedimos. Y te dejaban 25 y adentro gastaban más. Oye, y ahora, para terminar, platícame, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo del OF? De usarlo llevo como 2 meses y medio. Ok. Me daban mucha carrilla. Pues es que ya, abre tu noli. Ya. Ajá. Subes casi encuerada. Y yo, traje de baño. Un día dije, ay, ¿sabes qué? Pues sí. Ajá. Tengo los seguidores. Cada que salgo de viaje es agarrar 1,000, 2,000 seguidores más. Ya me conocen más. Ya ando de aquí para allá. Pues, ¿qué puedo perder? Y yo creo que mi primer mes ya tenía $800. Que te sigan en tus redes sociales, ¿cuáles son? Me pueden seguir en mi Instagram, que es xbabybri.xx. Y de ahí te manda a la cuenta de Instagram de mi OF. Ok. Casi en todas mis cuentas tengo el mismo usuario. Aquí va abajito, van a aparecer todas. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Marco, cuando quieras. Ok, chicos, pues no se olviden de compartir este podcast con todos sus amigos. Seguirme a mí también en mis redes sociales. Yo soy Andrea Macu y los veo en el próximo video.